Hoy vamos a seguir respondiendo preguntas y haciendo una rápida exégesis sobre un tema en el libro de Hebreos. Esto es una manera de facilitarles alguna información que les sirva para que ustedes lo hagan por sí mismos y no vivan de una fe prestada por una denominación o una institución, sino su propia fe. Descubierta a través de la lectura de la Biblia. A través de la lectura de la Biblia. Bien, vamos a ubicarnos de una vez y vamos a ver si lo que hemos dicho en otros vídeos se ve reflejado también en el libro de Hebreos y refuerza la doctrina. Refuerza la doctrina que es bíblica, que hemos estado exponiendo. Nos vamos al libro de Hebreos y vamos a preguntarnos, por ejemplo, nos metemos de cabeza, ¿no?, en el capítulo 2 y el versículo 3, muy conocido esto, ¿no? Muy conocido. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Bueno, ¿qué entiende un cristiano por esto? Si leemos este versículo así, nos metemos de cabeza en él y lo leemos y ¿qué podemos decir, no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa esto de cómo escaparemos? Bueno, pues algunas personas dirán cómo escaparemos de la crisis económica, claro. Otros dirán cómo escaparemos de la disciplina, que es lo que hemos oído en algunos doctores en algún sitio de Centroamérica. En algún sitio decía, bueno, ¿cómo escaparemos de la disciplina? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? Lo vamos a ver aquí rápidamente. Otros podrán decir, bueno, ¿cómo escaparemos de ser condenados? Otros podrán pensar, ¿cómo escaparemos de la herejía? Otros, bueno, y así sucesivamente. Bueno, ¿y cuál de todas esas pareceres y opiniones? Porque no son sino eso, pareceres y opiniones. ¿Cuál de ellos o de ellas esas opiniones será cierta? Porque no son iguales, ni da lo mismo. Bueno, pues no lo podemos saber. Tendrá razón cada quien, como lo vea cada quien, según la arquitectura de su cerebro, de sus neuronas. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué se refiere. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues cada quien que diga lo que quiera, lo que piense. Y es así como se hace la exégesis. Y muchas personas que se acercan a una iglesia que pertenece a una denominación grande, mediana o pequeña, pues lo primero que recibe allí es el sistema teológico doctrinal de esa denominación, que dirá cualquier cosa. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, los calvinistas, ¿no? Estamos viendo a ver si es verdad esto del calvinismo o no es verdad. Yo personalmente no tengo ningún interés en que sea de una manera o de otra. Lo que pasa es que hemos estudiado la Biblia y nos hemos dado cuenta de la verdad. Bueno, entonces, una persona que llega nueva a una iglesia, que no tiene información ninguna, empieza a recibir esa información de naturaleza doctrinal y teológica y recibe la información de que tenga esa iglesia que pertenece a una denominación, repito. Y si esa denominación es agustiniana, o es wesleyana, o es calvinista, pues aprenderá, lo primero que aprenderá será eso. O si es una iglesia de corte russelista, pues lo que aprenderá y lo que va a interiorizar y a personalizar es la doctrina de esa iglesia. Puede ser calvinista, wesleyana, arminiana, agustiniana, russelista, helenista, y a ver quién lo saca de allí después.
ni leyendo la Biblia, como vamos a ver ahora. Entonces, esa persona que tiene ese sistema teológico, un sistema, un cuerpo de doctrina, que no es producto de la exégesis, porque exégesis bíblica es otra cosa diferente a un sistema teológico denominacional, son cosas diferentes. Entonces, esa persona viene y lee esto, ¿cómo lo va a entender? Pues lo va a ver desde la perspectiva de su propio sistema teológico. Aborda este versículo con una doctrina ya preconcebida. Entonces no puede interpretar lo que hay aquí. Lee el versículo y no le interesa lo demás. Por ejemplo, lo que tanto hemos oído a doctores, no estoy exagerando, que yo tengo mis títulos y no tengo por qué no decir las cosas como tienen que decirse, ¿no? Con educación, pero se han de decir. Doctores errados completamente. Vienen y dicen aquí, ¿cómo escaparemos? De la disciplina. Fíjense ustedes, están diciendo eso supuestamente del apóstol Pablo que escribió el libro de Hebreos. Y si no fue Pablo, fue alguien muy, muy parecido a Pablo. Porque el lenguaje, la fraseología y sobre todo el fondo doctrinal, teológico, es Pablo, es Pablo. Bueno, supongamos entonces que sí que fue Pablo. Pablo ya vivía en una tremenda, en un tremendo método disciplinario, ¿eh? Sí, sí. Él decía, yo controlo mi cuerpo de arriba abajo para que no me domine nada, ni mi cuerpo ni nadie. Decía él allí en 1 Corintios 9, 27. Bueno, los versículos que comienzan más o menos desde el 20. Él lo decía. Decía, yo disciplino mi cuerpo, para no perder los premios. No, hombre, no. Lo dice allí en el versículo, creo que 27, cuando dice, para no venir a ser desechado. Se desechan los premios. Uno es desechado de premios. Ese vocablo se utiliza en ese sentido. Bueno, pero Pablo no es nuestro tema aquí. Pero es lo que dicen. Dicen, aquí se habla de cómo escaparemos de una profunda disciplina. Dios mío. Pues no. Eso es lo que hacen y eso es lo que pasa. Y se caen en energías importantes. Pero, ¿enseña este versículo eso? No, no lo enseña. ¿Por qué? Porque para nosotros poder saber a qué se refiere esto de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, tenemos que ir a lo que antecede, a lo que está antes y a lo que está después, para podernos ubicar en el escenario, como dijimos cuando hablamos de Pedro y de Mateo, segunda de Pedro y Mateo 5 al 7, tenemos que ubicarnos en el escenario donde el escritor dijo eso, para ver qué viene diciendo, cuál es su tema, qué tiene en mente, de qué se trata, para poder saber entonces a qué se refiere el versículo 2. Y no es tan difícil verlo. Aquí se lo facilitamos para que ustedes en casa lo hagan. Los alumnos y personas que preguntan o que tienen intereses, no que tengan dudas, no son dudas, son preguntas. Sí, claro. Son preguntas, no lo sabemos todo. Tenemos que aprender, averiguar, tenemos que estudiar. Eso es lo malo, que la gran masa de las personas que forman cualquier iglesia hoy, desde las mesiánicas hasta cualquier otra católica, evangélica, reciben un cuerpo doctrinal, no hacen exégesis y se creen lo que le han dicho. Bueno, si lo que le han dicho está bien, es correcto, perfecto, y si no, tenemos que ubicarnos. Y en ese sentido, fíjense cómo comienza el libro de Hebreos, hablando de la persona del Señor. No nos vamos a detener mucho en eso allí, en la persona del Señor, ¿no? No, porque no estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo ahora. Vamos a hacer una referencia de paso importantísima, que es la base de lo que va a venir después. Nos interesa más fijarnos en lo que va a venir después, claro. Pero todos sabemos, y si no lo leemos en casa, a lo que se refiere el capítulo 1 de Hebreos. Habla y exalta al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, de una manera única. Fíjense que les doy un dato para que lo revisen en casa. Aquí el versículo, este versículo que han tergiversado los, bueno, sobre todo los
fuselistas, mormones. Es ese versículo 8 del capítulo 1 que dice: Mas del Hijo de Dios dice: Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo y el siglo. Mas del Hijo dice, les pregunto, ¿quién dice? ¿Quién está hablando? Dios mismo, Dios Padre, ¿no se han dado cuenta? Claro que no. Léalo desde el principio. Escribe el escritor, pero ¿quién habla? Aquí, más abajo, es Dios el Padre. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahí empieza a hablar Dios Padre. Entonces entra la conversación del Padre, cuando el Padre se expresa de la creación y de su Hijo y todo lo que está ahí. No lo vamos a ver aquí en detalle, pero es el Padre. Y entonces se pasa a decir todo lo que el Padre dice, haciendo citas del Antiguo Testamento, como se sabe, algún salmo, esto y lo otro. Bueno, eso es. Y es el Padre el que dice, tu trono, oh Dios. No está diciendo, tu trono, hijo mío, oh Dios, yo. Hombre, por Dios. Es increíble cómo niegan la deidad de Jesús. Eso en un lugar, en primer lugar. En segundo lugar, se dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Señores, ¿a cuál? El vocablo ángel utilizado aquí, se usa en su forma genérica. Este vocablo ángel, al usarlo en plural y estar hablando de la creación entera, incluye a serafines, querubines, serafines, arcángeles, ángeles y otras criaturas en otros niveles también. Es la creación angelical entera. A ninguno le ha dicho, tú eres mi hijo. Quítense esa idea de la cabeza del arcángel Miguel. Están desglorificando al Señor. Cuando suban a su presencia, se van a encontrar con un hombre que es Dios. El Padre tiene deidad, el Hijo tiene deidad. Se van a encontrar con ese hombre resucitado, glorificado, Jesús de Nazaret, que al mismo tiempo tiene deidad, y que en ese momento, cuando tú estés en la presencia de Dios, Él, Jesús, puede decir, Miguel, acércate, que dicen que tú eres yo. Señores, está esparcido por toda la Biblia. ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué no pueden, por ejemplo, los helenistas admitir esto? Porque ellos previamente habían adquirido un sistema teológico que lo niega. Entonces, si tú adquieres un sistema teológico que niega la deidad, o no la niega, la afirma, pero al mismo tiempo le da al Señor Jesús una naturaleza angelical, si previamente has aprendido eso, cuando vengas luego, más tarde, aquí, a leer esto, no lo puedes aceptar. Porque tu primer conocimiento que ha impresionado y solidificado, permítame decirlo así, tus neuronas han impresionado y solidificado, como el cemento cuando está fresco, tú le das forma, pero después queda fijo. Es que Jesús es el arcángel Miguel. Ahora cambia ese pensamiento. No, el cemento se secó, quedó con la forma que tú le diste al principio. Te dijeron que era un ángel o un arcángel, un serafín, y eso, para tú cambiarlo, tienes que hacer exégesis muchas veces, orar mucho, y se te mueve el suelo, el piso, ¿no? La mata, como dicen en mi tierra. Le movieron la mata. Y tienes que caerte de ahí y aceptar lo que está escrito. Este libro de Hebreos nos toca a todos, ¿eh? Nos toca a todos. Bueno, ¿a cuál de los ángeles le dijo? Y está hablando Dios. No está hablando un pentecostal, un católico, un mormón, un ruselista. No, está hablando Dios. Esto para los ruselistas también, claro, porque ellos también dicen que es el arcángel Miguel. Entonces, ellos se convirtieron con el sistema teológico, no exegético, teológico, claro, teológico, porque es temático, sí, es temático.
por temas, ¿no? ¿Qué creemos de la salvación? ¿Qué creemos de Jesús? ¿Qué creemos del infierno? ¿Qué creemos? Y allí van extrayendo versículos aisladamente. Saco este versículo, dice que Jesús es el Salvador. Nuestro credo denominacional dice que Jesús es Dios, que Dios es el que nos salva, Juan 3:16. Y de exégesis expositiva, una exégesis expositiva versículo por versículo, y después de traer la verdad de ahí, no lo hacen, sino que te venden ya el sistema teológico montado. Entonces, cuando vienes aquí, ¿qué vas a hacer? Vienes con una doctrina que si coincide con esto, muy bien, pero si no, no coincide, tienes un problema, estás prejuiciado, estás juzgando con una teología previamente adquirida. Entonces, no, esto tienes que torcerlo. Tienes que decir, ah, no, ese Dios, eso es una exclamación, sí, claro. Pero lo dijo el Padre. Bueno, a ver, no, es que no lo dijo el Padre. En realidad eso no dice lo que quiere decir. Reina, lo de siempre, Reina Valera tradujo mal, Casiodoro no sabía nada. Casiodoro no sabía nada. Hoy sí sabemos más. Podemos desde cualquier montaña, casita, castillo, chalé, quinta, rancho, chabola, nosotros hacemos la teología. Bien, por Dios, Dios. Y les gusta eso. Entonces, ciertamente de los ángeles dice una cosa, pero del Señor dice otra. ¿Y por qué todo esto? Voy a terminar aquí este capítulo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué se empieza el libro de Hebreos hablando del Señor de esta manera? Que es un capítulo, quizás el capítulo que más ensalza y deja bien establecida la deidad de Jesús. Sí, claro. La deidad de Jesús la deja bien establecida. El versículo 1 hay que leerlo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay más revelación que el Hijo. No hay otra. No vengan con mencionando siempre en los púlpitos a esto que está de moda, las frases del doctor tal, las frases del otro doctor, las frases del otro doctor. Se acabaron los versículos bíblicos. Eso demuestra la apostasía tan importante que tenemos. Eso es nuevo, eso no se había hecho nunca en 20 siglos, 21 siglos. Nunca. Eso era una cosa, una blasfemia. Antes una persona se ponía a mencionar las frases de este teólogo, de este hermano, de este maestro, de este predicador, lo echaban fuera. Le digo, usted hable de Jesús y usted cite la Biblia. No nos venga ahora a meter, a sumergir en una idolatría humana, en el humanismo, que es en lo que están ustedes casi todos. Especialmente los calvinistas, ¿sí? Se han dedicado a defender las instituciones calvinistas, que cuestan mucho dinero mantenerlas, ¿eh? Eso no se puede caer. Hay que mantenerlo a costa de lo que sea. Como el comunismo, cuando cayó, bueno, hubieron instituciones que, como de corte comunista, que sufrieron mucho financieramente. Bueno, no es nuestro tema. Eso se dice por lo que va a decir ahora. Ese capítulo 1 es por lo que va a decir ahora, por lo tanto, capítulo 2, es necesario que con más diligencia, como Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, estaban inclinaditos ellos a los ángeles, sí, por eso lo dice, ellos también, era muy frecuente, era muy común, esto de poner al lado del Señor a un ángel. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Ah, deslizar. Bueno, los premios, tú sabes. A mí no me interesan los premios. Yo, con tal de estar en un...